50. Yo puse un canal que no está pasando música. ¿Cómo te hace introducción, señor? Cuando quiera, papá. Cuando quiera. Anticipado. Yo lo tengo, yo lo tengo anticipado. Ese que no tiene que llegar al fondo. Y nos vamos ya a la red del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. ¿Qué sigue, dice el árbitro? Se van acercando, viene una oportunidad clara. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Dale, que estamos las Torres Gemelas acá. Pelota sin ganas, sin vergüenza. Paso. Vamos ahora, loco. Buscame, mate, buscame. Ah, bueno, cayó Fabián. En el 89, ¿qué quiere? Ah, una bestia. ¿A quién vio fuera del campo que le quería pasar la pelota? Ay, no. Balón interceptado. Era para Mar. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Ay, puta. Y está, ahí está. Le pega bien. ¡Apa! Este puede ser el reventaje. La pelota que va al palo y afuera. ¿Qué te crees que eso mate, que lo asesinándolo? Ha llegado muy bien al pueblo de encontrar el mono. Sigue suelta. No quise pasar. Lo voy yo. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Puedes. No. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Para arriba y nomás. Y dale cuete. Ah, mierda. Dale cuete. Está chiteado, ¿eh? Regalando el balón, entonces será lateral. Lo que pidió son de vista nomás. Había olvidado un cambio de cámara. Muy inteligente cambio de frente. Cortito, vamos. Fabianski. Oh, Cristiano. Sabalala. No me quedo. Seguida, seguida, vamos. Esa pelota ha salido pasó, al lateral. Neymar. Sácate, Neymar. Eso. Largo. Hay uno solo con el negro allá, me voy para atrás, ¿eh? Ay, no. Es una gran intercepción de pelota. Y le va a pegar. No, vos, sube una nueva atrapada más en la cinta de. Podría correrlo, justo sacó y te voy para atrás, ¿no? Comba. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Y los dos loco bien. Transporta la pelota zona de atrás. Muy buen anticipo del balón.
Ha llegado muy bien al cuadro del contrario. La pelota sigue suelta. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Lo dueña. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Se va por allá. ¿Pero por qué la tiró de sigue? Es una buena pelota al área. Ahí en el cabezazo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Una vez más, Marito, este enorme atajador. Bueno, no nos sorprende, no nos sorprende este pedazo de arquero que cada vez que tiene que intervenir lo hace a la perfección. No. Ojo. Chacana. No puede controlar el balón. ¡Vamos, la concha de la lora! ¡Me la sacaba el puto! ¡Incluso hasta el zapatazo! ¡Ahí, lateral! ¡Buen disparo! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Qué bárbaro! ¡Saque de banda que puede darle ventaja! ¡Ya es un relajo! ¡El cabezazo! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo! ¡Atrapado como si nada! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buena pelota hacia el espacio. ¡Buen disparo! Es obvio que tu disparo sí, será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está entendiendo de lo que es. Nadie juega bien en este juego, boludo. Son todos iguales. Baja la pelota de cabeza. Hueles. La juega mal y pega la pelota. Le saca el balón y se escapa. La concha, tu madre. Me mato, le mato. Se viene el lateral. Acerca ese nadie por si la pierdo atrás mío, ¿eh? Atrás mío. Yo voy a venir más adelante, mirá. Mirá, boludo, que es bendito. No. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Chabalala. Tíralo. Quiere buscar un espacio. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Bueno. Vamos, Chiche. Bueno, ahí así que tranquilo. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Va a jugar al fútbol con las manos, puede meter la pelota al área. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Se acerca y crea peligro. No sé que no me responde para arquero. Sí, porque es muy alto, dirán que. Bueno, arquero, da, hace lo que quiera, hace lo que quiera, vamos a ver. Quédate en 1900. Si no me la tira a mí, boludo. Oye, estaba solo. A veces pasa que se buguea cuando vos apretás varias veces el cuadrado antes que la reciba. Tené cuidado en eso. No, porque yo no apreté nada, nadie le dio nada. El único que apretó es. Baba. Che, esos medios son una mentira. No, está bugueado. Está bugueado. Es otra tuya nomás. Está todo bugueado este juego de mierda. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Navarro. Sí, quiero jugar cortito, boludo, porque... Si no, no vamos a llegar, boludo. El árbitro que no sé, dice, sí, fue falta, tiro libre, ¿qué le va a hacer? ¿Lo tiraba a nadie, Fabita? ¿O crees que lo tiré a alguien y...
Dale a titán, si no, así vas a cabecear. No pasa. Vamos atrás. Titán. Que mete el puño. Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego. La chimbomba que cambia de dueño. Gilt. Ay, pensé que me iba a dar, boludo. Se juntan todos en un lado para abrir el juego el más lejano, buscando espacio. Ahí tiene compañía en esa jugada. Está superando fácilmente la marca. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ojo. Ay, quita la concha, que pase cuatro. Quizás lo vamos a estar. No te vamos nada, para nada, la concha de tu madre, pero no me deja ni mover, boludo. Que jugamos corto. El que estaba remarcado, ¿no viste, boludo? Que da tres. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Epa! ¡Este buena! Ahí supera su marcador. Levanta la pelota cruzada. La madre, les acaban de dar el corner. Podrán hacer algo. ¡Madre! ¡Perros de mierda! ¡Porros! ¡Aleta! Jueguen al fútbol, no a la muñeca, a la concha de tu madre. Meten el suelo tanto afuera, boludo. Son unos estúpidos, ¿no ves que la gente no se puede hacer, nomás? Ese es un buen pase. No encuentra el compañero en el centro. Esa pelota que se va, lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Santón, le tiene bien esa es una verga este jugador y la puta que lo tenés parido. Bien, bien, está bien ahí. Navarro. Empiecen a grabar, señor. Sabe, le pega. Bien, arquero sin el rebote. Cuánta brillantez de todo ese pase, es mago. Ha perdido la pelota. Ah, bueno. Va por afuera. El chiche. Pero chiche, pero la que yo te juro. El juego que se abre para encontrar espacio por adentro. Boludo, no hace nada, no hace nada. Y porque te estaba agarrando. ¿Qué soy, el dueño de la pelota? Y te lo da porque debe tener un palo. ¿A dónde va? Al vértice del área. A tu derecho, más a tu derecho. Los del fondo se imponen ahora. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy. ¡Le pegues! Bien. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. ¿Le pegamos o tiramos? Rápidamente devuelve la pelota. Este silbato de derecho no nos hace pensar en nada bueno. Yo tengo un poquito de lado en dos partidos fuera. Anda cagado. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Impresionante la salvada. Quedan 15 minutos en este partido. Se acerca y crea peligro. No le pegue. Una pelota que le llega mansita y fácil al arquero.
Vamos a esperar con la decisión del árbitro. Bien sacada la tarjeta. Buguealo, buguealo, buguealo al grande. Eso, apretalo, apretalo, que no lo dejes meterse, eso. Dale, no, pegátele, pegátele, va a la puntada. Pegátele, va a la puntada. Y decís que le pegó con la mano. Imagínate. Estúpido. En los centros tendríamos que agarrar uno por uno y bailar un tango. Así lo retagás. No puede tirar el centro a nadie. 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos. Tiene la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Au. El balón está suelto. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Creo que nos vamos a dar los controles ahora de tienen esta posibilidad de ataque. Pasó de largo. Está y despega. Decís que es horrible ese pelotudo, porque es un pelotudo. El disponza va con el zapatazo. Ah, bueno. Tuvieron un arco, impresionante. Sí, boludo. Qué malo que estamos. Él disparó. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el score. Ahí lo ven hasta el momento los tiros de esquina que se han pateado. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? Más o menos. Vos, Mati, Pablo, dos. Arquero. Y la pelota para llegó como un no podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pero... El árbitro les acaba de dar una bocanada de oxígeno. Parecían ahogados. Cagamos. 5 minutos vale. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Buena. Sacó rápido, sacó rápido. Pésimo servicio. Viento. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Bueno, Telo y que ganen un cocazo. Rápido, andate, mandate. No, espera que llegue, pará. Se acerca a zona de ataque. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Qué gordo que tienen, están locos. Deja pasar la defensa, sería una buena oportunidad. Le pegó el... ¡Le pegó! ¡Increíble! Un solo tipo no es un desastre, boludo. Un gol hecho más sencillo, si cae sí, por el pito de arquero. Este arquero, yo no me explico cómo puede estar jugando en un equipo tan importante. Mate.